Buenas tardes, amigos. Quería compartir con ustedes, antes que todo, saludarlos. Mi nombre es Rodolfo Vitela. Ante todo, quiero siempre agradecer con ustedes el que me hayan apoyado siempre en lo que es mi carrera competitiva, en que es un pormenor de lo que se pudo hacer o se logró hacer durante mi carrera ciclista. Yo me inicié en el ciclismo en base a que mi papá Don Salomón Vitel Arévalo, siempre le gustó, fue un participante en los clubes que había en ese tiempo, Flotilla Blanca, que estaba Armando Martínez, en otro club estaba Luis Zárate con Águilas Rojas, y mi papá era participante, colaborador con lo de Flotilla Blanca, y él, cuando yo estaba pequeño, me mandaba a recibir el esto para comprarlo cuando corrían las vueltas de México. Entonces, cuando yo nada más empezando, yo porque viendo el periódico que Armando ganó alguna etapa, que estaba de líder, yo soñaba en algún momento aparecer, quería aparecer en un periódico, y después a los 13, 14 años empecé a competir. Le dije a mi padre, quiero correr, me compró un uniforme, hice mi primer carrera. Un circuito, caí, la segunda quedé cuarto, y a Don Salomón empezó a apoyar un poco más, que vio que sí podía o quería hacer algo más. Pero siempre pensando en aumentar, en ver, poniendo metas, queriendo que nuestro pueblo, nuestro, siempre que ha habido, había buenos ciclistas. Siempre entrenar el pueblo de ciclismo en Zacapu, en el ciclismo a nivel nacional. Cuando me inicié, primero fue el señor Ramiro Hernández, el que fue nuestro primer director, que fue el que nos enseñó lo básico y el ser, tener carácter, porque el ciclismo es muy importante. Tenemos que tener mucha disciplina, querer ser y sobre todo tener metas grandes. Tiene uno que soñar siempre grandes, querer lograr grandes hazañas, pero tiene uno que sacrificarse bastante. Pero él nos enseñó en ese tipo de situaciones bastante, impulsado siempre con Don Salomón. Don Salomón era una parte fundamental en mí, en toda la familia, claro, pero mi padre fue muy, muy, muy importante ahí. Iniciamos ahí, corrimos la vuelta de 68. Eran tres muchachos de aquí, Luis Zárate, Rodolfo Vitela y Eleazar Alvarado, y dos muchachos de Comanja, Ismael Urquiz y Hermo Cervantes, en Gabino Reynoso de Caratacua, los tres de aquí de la región, los seis, perdón, y terminamos la vuelta esa vez. Yo quedé tercero en la montaña, Eleazar Alvarado quedó segundo de líder novato, y por aquí pues quedamos en octavo lugar, me parece. Pero terminamos los seis, que nunca se había logrado. Ese fue uno de los inicios a nivel nacional con más fuerza que empezamos a tener. Después corrí el 69, me retiré por 2 años. En 71 empecé a correr otra vez y me trasladé a correr en el equipo Windsor de México y en el equipo nacional. Me llamaron al equipo nacional, estuvimos del 62 hasta el 80. En el 73 gané la Vuelta de México a nivel internacional. 73 también gané el Campeonato Nacional de Ruta. 74 gané la Vuelta de Costa Rica. En intervalo de esos tuve muchas participaciones en diferentes eventos con el equipo nacional. Después, 75, ganamos los Panamericanos. Aparte de los Panamericanos, yo gané individual en Santo Domingo, ganamos por equipos en México y ganamos en República Dominicana. Aquí a nivel nacional, aquí los circuitos de Zacapu gané 3 ocasiones diferentes. En participaciones a nivel nacional, no sé, 1.000 trofeos, no recuerdo exactamente la cantidad,
Pero como decía, sobre todo para los chicos, los que están empezando, los que quieren ser, que crean en sí, que entrenen como debe ser y que se pongan metas, y metas grandes, con fortaleza y con dedicación, lo se puede lograr, pero sobre todo tienen que tener disciplina, a checar su alimentación, que sus papás los ayuden en ese aspecto, y ser humildes en todo aspecto, no creer que somos si no somos nunca nada. Tenemos que ser realistas, que cualquiera puede triunfar si se lo propone, pero también cualquiera otro le puede ganar, porque es un deporte que todos nos preparamos para ello, pero sobre todo ser humildes y realistas en, pues, ante todo y sobre todo quiero agradecer y decirles que siempre tendrán un amigo conmigo y cualquier cosa que necesiten estamos para ayudar. Gracias. Cristo, Cristo.